Luis Quintanilla, el emprendedor hondureño, en YouTube, Facebook e Instagram. Hacemos este pequeño reportaje desde los Estados Unidos con imágenes y video profesional del Catracho 5 Estrellas, Elmer Argueta, y dice que los latinos son el pulmón de este país. Veamos video completo. Vamos a... ¿Cómo están? Un saludo para todos mis amigos, para todos los que están ahí conectados en la red. El Catrachito les va a compartir un video ahorita del building donde estamos trabajando ahorita. Ya la grúa que instalamos la vez pasada, la electricidad ya está funcionando. El Catracho va a compartir con ustedes la construcción que se vive acá en la ciudad de Viena, en el estado de Viena, el Catracho. Vamos a compartir con ustedes un poquito. Se miran los latinos cómo trabajamos aquí en Estados Unidos. Aquí no va a haber un americano trabajando en estas máquinas operando, miren. Ahí. El Catrachito solo quiere compartir un poquito el video con toda su raza, con todos sus amigos. Aquí operando, todas máquinas puros latinos están trabajando acá. Se puede mostrar aquí la druga, cómo está. Aquí el que está operando en la druga, un latino también. Ahí. O sea que los latinos somos los que hacemos menear este país. La obra se menea a través de la mano obra de puros latinos. Mira, ahorita está construyendo la base del building. Ahorita está haciendo toda la fundición alrededor de lo que se mira el borde de la tierra. Todo eso va a llevar puro concreto. Y ahí se van a pasar a hacer los garajes. Ahorita están creando todas las columnas que van a ir en este edificio, todas las columnas. La druga se está meneando. Ahí. Ustedes miran, aquí tenemos eso. Ahí está grabando. Esa druga. Ahorita lo voy a llevar por donde estamos trabajando también, corriendo las pipas eléctricas. Este va a ser un condominio. Un set de condominios van a estar instalados en este lugar acá. Si ustedes miran, van a ir cuatro secciones de condominios igual, así como están viendo acá. El Catrachito aquí anda activado. Ahí, el Catrachito, con un sol, ahorita estamos con una temperatura como unos 93, 92 grados, la temperatura. Yeah, when they move the truck, he's going to move the truck, when then we pull back the truck, the other truck. Yeah. El trabajo que se hizo esta mañana. Estas pipas son 8 pipas de pura electricidad que van a entrar al building para darle corriente a todo el building. Esta mañana en eso estuvimos trabajando. Esta parte le toca a la compañía de electricidad de Kingdom Electric. Con ellos todos andamos trabajando. Aquí estamos operando nosotros. Ahorita ya le está echando concreto a esto acá. Esto tiene que quedar cubierto completamente por concreto para que las pipas no se vayan a quebrar en el momento que se ponga presión a la tierra cuando se va a poner la tierra sobre las pipas.
Gracias.